Va a ser un gran desfile, el año pasado ha sido todo un éxito, este año estamos duplicando todos los esfuerzos para que realmente sea un gran desfile. Tenemos alrededor de 70 inscritos hasta el momento, más de 30 carrozas que van a desfilar y vamos a tener fraternidades de bailes, academias de bailes, vamos a tener lo que son los autos tuning, autos clásicos revestidos de la Navidad, vamos a tener hasta mascotas que van a desfilar con distintos trajes navideños, realmente una gran participación de la población cochabambina. Mina, porque a la cabeza de nuestro líder queremos hacer la mejor Navidad de Bolivia y lo estamos haciendo teniendo el arbolito de Navidad más grande, el pesebre más grande y en este caso vamos a hacer el desfile más importante de Bolivia teniendo en cuenta que estamos resaltando por todas las actividades a nivel nacional e internacional donde realmente nos están reconociendo por las distintas actividades, cómo estamos vistiendo toda Cochabamba de lo que es la Navidad y realmente nuestro líder se está luciendo con lo que es esta actividad navideña, creando así lindas cosas, revistiendo la ciudad de la Navidad y haciendo con lo que es, lo decía, el desfile navideño, uno de los más largos, más importantes y donde realmente mucha población cochabambina se va a dar una cita este día, viernes 13 de diciembre, a partir de las 7 de la noche. El recorrido para el desfile navideño va a iniciar en el sector de la avenida Heroínas, esquina Oquendo. Este es el punto de inicio para que las carrozas puedan iniciar el recorrido. Vamos a tener una ruta de aproximadamente 2 kilómetros para que la gente pueda disfrutar a lo largo de este recorrido y es por tanto que ya nosotros los primeros movimientos y controles vamos a realizar desde el mediodía de este próximo viernes 13 de diciembre, generando en primera instancia el coneado de todo el recorrido para que los vehículos puedan tener información para que en caso de detenciones lo hagan respetando el horario de inicio de la actividad de la feria, del desfile. Esto significa de que la avenida Heroínas, por ejemplo, desde la Oquendo hasta la San Martín, se va a conear y no se va a permitir el estacionamiento, tampoco se va a proceder con el cobro del sistema tarifado de estacionamiento en este sector y así también en todo el sector de la avenida El Prado, que es el recorrido que se tiene pasando por la San Martín, la Plaza Colón y efectivamente va a haber un retorno a la altura de la plazuela de las banderas para que las carrozas puedan retornar por la avenida El Prado hacia el sur y concluyendo en cercanías de la Plaza Colón. Es importante mencionar que en este trayecto, si bien vamos a tener conos y también sillas, graderías, no se va a cortar el tráfico vehicular hasta las 6:30 de la tarde, inclusive los vehículos van a poder circular tanto sobre el mismo recorrido como en las vías transversales, llámese Avenida Oquendo, 16 de Julio, Antesana, San Martín y el mismo sector de la Avenida Vallivián, El Prado, van a estar habilitadas para la circulación vehicular de transporte liviano público y privado. En ese sentido vamos a generar un despliegue importante de nuestros guardias municipales, son más de 30 puntos que tenemos previstos poder realizar este control desde las 6 de la tarde hasta aproximadamente 11 de la noche, 11:30 de la noche que va a ser el horario de conclusión de este desfile. En ese sentido pedimos a los conductores que en el horario desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche de este próximo viernes puedan tener mucha precaución a la hora de desviar, poder prestar el servicio por vía alternas que se van a habilitar por el sector de la avenida Oquendo, la avenida Ayacucho esencialmente que van a servir para los desplazamientos vehiculares de sur a norte, del centro hacia el norte especialmente.